Juego de pelota, perdón, Templo de Kukulcán. Nos acercamos al juego de pelota y ahora estamos, hablamos del Templo de los Guerreros y ahora nos vamos a dirigir al punto más lejano, que es el Observatorio Astronómico. Esto que yo estoy haciendo es lo más importante de la ciudad. Sin embargo, hay más pequeñas construcciones, pequeños edificios. La otra parte de la ciudad está de este lado, pero no está restaurada. El 60% de Chichén sigue en ruinas. Esto es el 40% de la ciudad restaurada. Ese 60% no estamos seguros si lo podremos ver en unos 20 años más, puesto que se lleva demasiado dinero el tema de la restauración, pero además se buscan pozos de excavación. Es decir, quiero saber sobre la cerámica, sobre la escritura, para qué sirvió, cuándo se hizo. No es solamente excavar por excavar. Tengo que tener registros y datos históricos de la ciudad. Esto es lo único que tenemos restaurado hasta el momento. Este edificio que tenemos de frente se les va a hacer muy familiar. Es muy parecido al templo de Kukulcán. Este edificio se llama el Osario. ¿Por qué el Osario? Porque dentro del edificio se encontró una cueva. Y en esa cueva habían huesos, había osamentos. Sin embargo, alguien más ya había entrado a esa cueva y no se pudo encontrar cerámica, algunas joyas, alguna muestra de que había pertenecido a una tumba real. Ya había sido saqueada y por eso se la encontraron. Qué cansina es la guía. Mira estas cabezas de serpiente. Dos, una, dos.